Sean todos ustedes una vez más muy bienvenidos a bordo de este nuevo vuelo de Aeromundo que vamos a estar compartiendo durante los próximos 30 minutos a través de esta pantalla líder en la región que les propone conocer y disfrutar de este maravilloso y fantástico mundo de la aviación y los aerodeportes. Con muchas novedades, muchas noticias, pero sobre todo mucha información para conocer lo que sucede a nivel nacional e internacional en esto que tanto nos gusta y que intentamos difundirlo y comunicárselo a todos ustedes, que es la aviación, la aeronáutica, los aerodeportes. Con muchas noticias que ustedes también recuerden pueden seguir a través de nuestro sitio en internet www.aeromundotv.com.ar, nuestra página de información actualizada día a día, así también nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram como en Twitter como Aeromundo TV. Y en YouTube nuestro canal oficial es Aeromundo TV y allí están cargados todos nuestros programas y nuestros informes que compartimos semana a semana con todos ustedes. Con muchos eventos por delante, la próxima semana ya vamos a comenzar a disfrutar a través de esta pantalla, a través de Aeromundo, de lo que nos va a dejar Argentina Vuela 2023, el evento aéreo más importante del país que está desarrollándose en la base aérea militar de Morón, con un gran despliegue de la Fuerza Aérea Argentina, una gran presencia de la aviación aeronáutica nacional y, por supuesto, con más de varios millones de personas que van a estar durante el fin de semana en esta exitosa feria aeroespacial, en esta exitosa feria de aerodeportes y de aviación denominada Argentina Vuela 2023 y que organiza la Fuerza Aérea Argentina, donde Aeromundo está cubriendo y, por supuesto, en nuestras redes sociales, momento a momento, minuto a minuto de lo que está sucediendo allí, por supuesto, en esta gran feria, en esta gran fiesta de la aviación de nuestro país. En el próximo programa, mucho de lo que allí suceda y, por supuesto, mucho material para muchos programas de nuestro Aeromundo, de lo que nos deje Argentina Vuela 2023 en Morón, organizado por la Fuerza Aérea Argentina. Le decía de muchos eventos y uno de esos es de aeromodelismo, que se realizó en Estados Unidos. Es uno de los máximos eventos de aeromodelismo que tiene la denominada aviación o aeromodelismo JETS, que en este caso contó con la participación argentina una vez más. El joven pergaminense de 20 años, Federico Cereceto, ha sido destacado nuevamente en Estados Unidos como el mejor piloto de aeromodelo JETS del mundo, porque es sin lugar a dudas uno de los eventos de aeromodelo jet más importantes del planeta. Allí, Federico Cereceto participó con 3 denominados aviones jet, uno de esos de fabricación nacional por la empresa Sergio Testa Jet. Federico Cereceto, de Pergamino, con solo 20 años, por segunda vez en el año, en este 2023, obtuvo el premio Top Gun como mejor piloto de aeromodelo jet del mundo. Y este es el informe y el vuelo que compartimos de Federico Cereceto. El joven piloto de aeromodelismo, con solo 20 años de edad, oriundo del Aeroclub de Pergamino en la provincia de Buenos Aires, se ha consolidado como uno de los aeromodelistas más importantes de la República Argentina y del mundo. Federico Cereceto acaba de ganar el premio Top Gun, el máximo galardón del evento Jets Over Kentucky que se realizó en Estados Unidos, como el mejor piloto de jets radiocontrolados del mundo. Otro premio para este gran piloto argentino que ha llevado a lo más alto la bandera del aeromodelismo argentino. Entre el 8 y el 15 de julio pasado, la ciudad de Campbellsville, en Kentucky, Estados Unidos, se llevó a cabo el Jets Over Kentucky, el evento de jets radiocontrolado más grande y emocionante del mundo, que contó con la participación de más de 200 pilotos y alrededor de 700 jets en exposición. El espectáculo prometía deleitar al público presente y superar todas las expectativas. Y en esta ocasión, por segundo año consecutivo y segunda vez durante el 2023, Federico Cereceto, el talentoso piloto de aeromodelismo de Pergamino, se destacó entre los participantes y se llevó a casa el máximo galardón del evento, el codiciado trofeo Top Gun.
Esta distinción reconoce al joven Federico Cereceto como el mejor piloto del encuentro Jets Over Kentucky, un logro que refleja su dedicación, habilidad y pasión por el aeromodelismo. En esta ocasión, Federico Cereceto voló tres modelos diferentes durante el evento. Uno es el que estamos viendo en imagen, el Kinetic de Sergio Testa Jets, fabricado en la República Argentina, diseño de Mariano Gostañán y fabricado por Sergio Testa. Además, voló un jet de acrobacia F3S de Bull de Hispano Aviación, especializado en acrobacias de alta complejidad, y también el Ultimatum, también de Hispano Aviación, un jet de acrobacia de alta velocidad, capaz de alcanzar los 300 kilómetros en la hora. Con tan solo 20 años, Federico Cereceto, quien actualmente estudia diseño industrial en la UNOVA, demuestra su talento excepcional como aeromodelista y piloto de planeadores y aviones reales. Además, se encuentra trabajando arduamente para cumplir su sueño de convertirse en un piloto comercial y transportar a miles de personas alrededor del mundo. Con cada experiencia y desafío, Federico suma valiosas horas de vuelo y se acerca cada vez más a su meta final. La victoria en el Jets Over Kentucky, uno de los eventos de aeromodelismo más importantes del mundo, es un hito significativo en la carrera del joven pergaminense Federico Cereceto y reafirma su estatus como uno de los pilotos más talentosos y prometedores del mundo del aeromodelismo. Desde Aeromundo, que conocemos su carrera desde hace muchos años, desde muy pequeño lo seguimos y lo hemos encontrado en diferentes encuentros y eventos en la República Argentina, estaremos atentos a su progreso, por supuesto, y esperemos ver cómo alcanza nuevas alturas en su carrera como piloto. Felicitaciones, Federico, a seguir adelante y por muchos logros más. Con emoción y gratitud, Federico expresó su agradecimiento a todos aquellos que lo apoyaron desde Argentina, especialmente a quienes lo vieron crecer y desarrollarse como piloto en el Aeroclub Pergamino. Bueno, muchas gracias. Un vuelo muy armonioso, lindo. Se siente muy ágil y al mismo tiempo bastante liviano. Así que bueno, primer vuelo, igual que los otros. Eso es algo que es de sorprender, igual que los otros jinetes. Tanto como en los Estados Unidos, como en el primero que llevamos en ese momento también para Kentucky. Así que bueno. Noticias y novedades que compartimos aquí en Aeromundo. Nosotros tenemos más información porque en el próximo bloque seguimos conociendo las actividades aéreas que suceden en nuestro país y en el mundo con más novedades, con más información. No se vaya, brevísimo corte comercial en Aeromundo. Visita nuestras redes sociales. Mientras tanto, visiten nuestro sitio en internet www.aeromundotv.com.ar. Calienten el agua para el mate y prepárense, vuelvan a sentarse en el mejor lugar, en el lugar más cómodo de su casa para seguir disfrutando de este vuelo de Aeromundo.
la actividad aérea del país y del mundo siempre está aquí presente en nuestro programa a través de este canal líder de la región que les propone semana a semana durante 30 minutos disfrutar de un placentero vuelo y conocer las actividades aeronáuticas de la República Argentina principalmente y también lo que sucede en el resto del mundo. Nosotros continuamos conociendo y disfrutando más de Aeromundo con el siguiente informe. El radar aéreo de vigilancia modernizado íntegramente en el país comenzó a funcionar en el aeropuerto de la ciudad de Paraná. Este logro es el puntapié inicial de un proyecto más amplio que abarcará un total de 27 radares en todo el país y que es impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación con el trabajo coordinado de la empresa argentina de navegación aérea EANA e INVAP, impactando positivamente en 125 pymes nacionales. El radar instalado en el aeropuerto de Paraná es el primero de su tipo en la Argentina, desarrollado íntegramente en el país y funcionará como piedra basal para la modernización del resto de la infraestructura tecnológica de vigilancia a nivel nacional. Su actualización resulta fundamental para el fortalecimiento de los servicios de navegación aérea, ya que se encuentra situado en una de las regiones de mayor densidad de tránsito aéreo del país. El aeropuerto Justo José de Urquiza de la capital de Entre Ríos ya cuenta con su modernizado radar secundario de vigilancia, pionero en el país. El flamante equipo instalado, actualizado y puesto en servicio fue fabricado por INVAP en su sede de Bariloche, provincia de Río Negro. Este hito tecnológico representa el punto de partida de la modernización del sistema de vigilancia de tránsito aéreo en el territorio nacional. El radar RSMA-SA del aeropuerto de Paraná es el primero de su tipo en Argentina, desarrollado íntegramente en el país y funcionará como piedra basal para la modernización del resto de la infraestructura tecnológica de vigilancia a nivel nacional. Bueno, el radar es para nosotros es un hecho muy importante porque Paraná tiene el primer radar de una serie de 22 radares que va a tener la Argentina con una inversión de la Cooperación Andina de Fomento, la CAF, de más de 40 millones de dólares. Y acá justamente EANA decidió que sea el primer aeropuerto que empiece este sistema de modernización tecnológica. La verdad que acá se habló mucho de ese tema, en la gestión anterior no se había hecho ninguna inversión fuerte en materia de radarización. Nosotros estamos trabajando en eso fuerte y justamente en Paraná vamos a tener un radar que además significa la posibilidad de hacer cosas en el país. Ha bajado mucho la participación de la importación en la fabricación de estos radares, solamente el 16% se importa, el resto se hace en 125 pymes argentinas que incorporan tecnología, que desarrollan toda una estructura de conocimiento, de capacitación para llevar adelante este programa de radares que es seguridad operativa de los aeropuertos, seguridad en general, conocimiento de lo que pasa en nuestro cielo. Para nosotros es muy importante la modernización de nuestro aeropuerto. Por ahí los paranaenses no nos damos cuenta, pero si miramos al cielo durante la noche podemos ver muchos aviones que van a distintos lugares del mundo que pasan justamente por esta ruta. Entonces tener este tipo de tecnología es una asistencia muy significativa, nos pone como un punto de referencia. Y un aeropuerto no solamente es una estación de pasajeros que hacen el transporte, es también hablar del turismo. Tener esta tecnología, el aeropuerto es apostar al turismo, es también hablar de salud. Y bueno, también lo que decía el ministro, ¿no? Que es el primer radar que está hecho con tecnología prácticamente en su totalidad argentina. Eso habla también de apostar a nuestra producción, a nuestro desarrollo, al acompañamiento de las empresas de base tecnológica. Así que bueno, es una muy buena noticia.
Online Paraná te invita a informarte con su plataforma digital de noticias actualizadas al instante. Podés escucharnos en PC, notebook y tablet desde cualquier parte del mundo. Y ahora podés descargar totalmente gratis la nueva aplicación para dispositivo móvil disponible en Google Play y App Store. Radio Online Paraná. Siempre junto a vos. La esencia de nuestro programa es comunicar a todos ustedes y mostrarle este maravilloso y fantástico mundo de la aviación y los aerodeportes. Y sin lugar a dudas, donde se ve en esencia este lema de Aeromundo es en los festivales aéreos de la República Argentina. Y por eso les quiero anunciar que en próximos programas de Aeromundo vamos a estar conociendo lo que sucedió en Santiago Huela, el festival aéreo organizado por el Aeroclub Santiago del Estero, en esta madre de ciudades que cumple 450 años de su fundación con un gran festival aerodeportivo. También Río Tercero. El Aeroclub de Río Tercero albergó a entre 35.000 y 40.000 personas que disfrutaron del primer encuentro aéreo Amigos del Aire. Realmente una denominación excepcional para un festival de estas características que contó, por supuesto, con acrobacia aérea, con paracaidismo, con demostraciones estáticas, con stand comerciales, con un gran patio gastronómico y mucha gente que conoció por primera vez la actividad aérea en esta ciudad de Río Tercero. Eso y mucho más eventos y más información, por supuesto, en próximos programas de Aeromundo. Pero ahora tenemos esta información, esta noticia, que queremos compartir con ustedes en el siguiente informe. Este pasado viernes 21 de julio comenzó a desarrollarse en la base aérea militar de Morón la jornada de puertas abiertas denominada Argentina Vuela 2023, de la cual ya estamos compartiendo las primeras imágenes de lo acontecido en la primera de las tres jornadas del evento aéreo más importante de la República Argentina. Esta primera jornada contó con exhibiciones estáticas de aeronaves y práctica de los pasajes aéreos que se realizarán durante el fin de semana. La jornada de puertas abiertas organizadas y desarrolladas por la Fuerza Aérea Argentina, denominadas Argentina Vuela, está en marcha y, por supuesto, la presencia de toda la aviación militar y gran parte de la aviación civil de nuestro país presentes en Morón ante un gran marco de público que con entrada libre y gratuita pudo disfrutar de los diferentes stands comerciales del Museo Nacional de Aeronáutica, de las diferentes charlas de los veteranos de Malvinas presentes en esta jornada de puertas abiertas, la participación de la aviación del Ejército Argentino, de la Armada, la aviación de Prefectura Naval Argentina, por supuesto también toda la aviación civil y la presencia estelar de Jorge Malatini, que realizó en esta primera jornada dos vuelos con diferentes aviones, con el Pitts tradicional rojo que conocemos de su propiedad y también con el nuevo avión incorporado a nuestro país, un pura sangre acrobático, el avión alemán Extra 300, ploteados con los colores de Red Bull. De la Fuerza Aérea, la presencia de todos sus aviones, comenzando por los de la 2ª Brigada Aérea de Paraná, como el Learjet, el avión Bicraft Hurón. La presencia también de los aviones Twin Otter que llegaron de Comodoro Rivadavia y, por supuesto, custodiar los cielos de la patria. Mucho, pero mucho por compartir. Actividades culturales también presentes durante esta primera jornada y lo serán sábado y domingo en Argentina Vuela 2023. El gran evento esperado por millones de personas que podrán disfrutar de días excepcionales en la base aérea militar de Morón, de lo que sin lugar a dudas es el evento más esperado del año por los amantes de la aeronáutica y los curiosos también. Argentina Vuela está en marcha y vos lo estás disfrutando y compartiendo aquí en Aeromundo. Como
Como siempre, mucho más material nos queda para seguir compartiendo en los próximos vuelos de Aeromundo a través de esta pantalla. De nuestra parte, nos vamos despidiendo sin antes contarles que la próxima semana aquí en Aeromundo vamos a empezar a compartir lo que deja Argentina Vuela, el máximo evento aéreo, el máximo y más importante festival aeronáutico de la República Argentina que está desarrollándose en la base aérea militar de Morón, organizado por la Fuerza Aérea Argentina. En nuestras redes sociales, minuto a minuto de lo que está sucediendo durante este fin de semana en este gran evento aéreo que organiza la Fuerza Aérea Argentina y, por supuesto, cuenta con la participación de Aeromundo, de muchas empresas, de muchas instituciones y de varios millones de personas que asisten a disfrutar con entrada libre y gratuita de Argentina Vuela. Pero además, mucho más de lo que ha dejado los diferentes eventos que se van desarrollando a lo largo y ancho de la República Argentina. Sucedió en Río Tercero con el encuentro Amigos del Aire, exitoso encuentro que organizó el Aeroclub de Río Tercero, con la participación de entre 35.000 y 40.000 personas que asistieron a este festival. Además, Santiago del Estero también realizó su encuentro aéreo denominado Santiago Vuela en el Aeroclub, organizado por el Aeroclub de Santiago del Estero, y que vamos a compartir imágenes y notas de lo que allí aconteció también. Nos queda material de San Justo, mucho material de aeromodelismo que vamos a seguir compartiendo, y también recordando que Paraná tendrá su evento aerodeportivo el 30 de septiembre y 1 de octubre, Aerosport Paraná 2023 en el Aeroclub Ciudad de Paraná. Toda esta información en nuestro sitio en internet www.aeromundotv.com.ar y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde nos encuentran como Aeromundo TV. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, muchísimas gracias por elegirnos para volar semana a semana. Que hayan tenido un feliz y aeronáutico día, y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar con otro vuelo de Aeromundo.